Bueno, ronda de entrevistas. Vamos a ver qué nos comentan los protagonistas de esta carrera. Vamos a empezar, don Marco y don Félix, si os parece, con el que yo creo que es la estrella de esta carrera, señor Danny Hill. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Cuéntanos. Pues ya te puedes imaginar, porque ya son tres carreras seguidas en el podio, así que increíble. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto el ritmo de carrera? ¿Qué te ha parecido? Pues no hemos ido forzando mucho, la verdad. O sea, íbamos, como éramos poquillos y tal, pues con la calma, tú por tu lado, yo por el mío, Adri y Xavi sí que han tenido un poco más de roce, ¿no? Pero bien, no, un cut muy tonto, así que tampoco tal, pero Xavi delante, me había puesto yo primero, pero me lo ha sacado en la curva esa asquerosa que hay ahí. Y nada, ha sido ir pillándole, luego perdiendo un poco y retomando y tal, y pues eso, carrera al tran-tran, vigilando a Adri por detrás, pero que parece que tampoco me ha podido pillar. Así que eso, y al final ha sido parar una vuelta más tarde y pues hacer el undercut, creo que se llama. Así que ha salido bien, pero aún siendo pocos nos lo hemos pasado de lujo, que es lo que cuenta, así que muy bien, tío. Pues maravilloso, sí que hemos visto que, bueno, después de la parada en box ha habido hay una cierta pelilla entre Xavi y Adri. Ha sido un duelo bastante bonito y bueno, yo creo que eso te ha ayudado un poco a distanciarte de ellos. Sí, totalmente. Dani, vaya carrerón que ha hecho, tío. Increíble. Enhorabuena por la primera posición en la inauguración de esta RS01 versus Cupra, circuito de Fuji. Enhorabuena, tío. Buenas noches y muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias, tío. Buena comentada. Antes de que te vayas, Ah, Dani, quiero bueno, sí, hacerte tienen. una preguntilla, ¿vale? Porque queremos saber, ¿ha habido órdenes de equipo cuando estabas detrás y cuando estabas delante del señor Adrián? No, en ningún momento. ¿Seguro? Bueno, segurísimo. Bueno, pues si Félix quiere hacerte alguna preguntilla, que le dejamos aquí solo al pobre. Solo me han dicho que lo reviente, pero bueno, eso está. Eso no se va a saber. Poco corrupción se puede venir aquí. Dani, yo te iba a preguntar, ¿qué has sentido en el momento en el que Xavi y Adrián han tenido ese toque que se te ha beneficiado muchísimo y has sacado bastante distancia y con eso has sentenciado la carrera? Pues iba bastante pendiente del mapa y mirando a ver qué tramaban. Y al escucharlos también de me cago en no sé qué, pues ya me podía imaginar que estaba la cosa tensa. Así que he dicho, pues a mantener el ritmo y a tirar. Y al final, pues es lo que he hecho. Y eso contando la pelea, obviamente, pero me ha ayudado muchísimo. Así que bueno, pues cuando han tenido ese toque. Bueno, es que no estaba muy atento, la verdad, pero sí que creo que han tenido un toquecillo, como dices, así que cuando lo he oído ha sido como, bueno, pues tampoco me confío y voy a seguir a mi Trantan. Bueno, pues yo nada más que decirte que muy buena carrera que te has hecho, has ganado, la verdad, victoria merecida. Simplemente te voy a darte la enhorabuena. Muchas Pero, gracias, tío. de hecho, creo que has hecho la segunda vuelta rápida del circuito y la verdad, pues mis enhorabuenas, tanto creo que de Jaime como Marcos hacia ti, por esa victoria y pues que nada, que suerte en este campeonato, a ver si lo ganas. Esperemos, esperemos, pero muchas gracias, Bravo. tíos. Grande, Dani. Aprovecha que no estoy nada y corre. Bueno, vamos a pasar, compañeros, con el segundo clasificado, señor Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, aquí estoy. Bueno, hemos visto que ha sido una carrera bastante disputada, sobre todo en ese tramo de mitad de carrera. ¿Cómo te ha sentado la parada? Porque hemos visto que has salido ahí muy cerca de Adri. Ha salido Adri delante tuya. Y bueno, la has tenido que pelear la posición. Sí que es verdad que se notaba que era un poquito tu ritmo más rápido que el suyo. Pero cuéntanos, ¿qué ha pasado ahí? Pues que me he tenido que ir antes yo a boxes porque he gastado más y me he tenido que ir a boxes. Y estos cabrones, como iban con menos combustible, me han hecho una vuelta cojonuda, me han robado la posición
y ha salido el Adrián antes que yo, también. Y luego, pues, pues me he destrozado los neumáticos para pasarlo. Y a partir de ahí, pues nada, ya sufriendo todo el rato. Pero bueno, me lo he pasado genial, Me lo he pasado genial. Éramos pocos, bueno, pero bueno, ha estado muy guay. Marcos, que quiere intervenir. Sí, lo primero de todo, felicidades por llevarte la vuelta rápida de carrera. Ah, ¿me he llevado la vuelta rápida? Por 25. ¿Por qué no está el Unai? Por 25 milésimas. Y la verdad, quería preguntarte qué es lo que ha pasado con Adri, ese pequeño toque, qué es lo que ha pasado, porque te hemos visto por el exterior y has hecho un toquecillo. Iba haciendo el bestia, básicamente. Lo he llevado puesto. O sea, he apurado demasiado la frenada en, creo que fue en la, bueno, al final de recta, bueno, de semirecta, ¿no? Que vas a dar allí aquella horquilla tan cerrada, a esa chicana tan cerrada que hay ahí de derechas, ¿no? Creo que fue ahí donde, sí. Y ahí me pasé de frenada y me lo llevé puesto, pero vamos, luego le devolví la posición y bueno, ahí ya no hubo más opciones que volverlo a adelantar, pero nada, ya di por perdido el primer puesto, no lo podía coger, era imposible. Bueno, Xavi, lo siento por la mala información que te han dado, pero me parece que la vuelta más rápida es la de... Creo que he tenido un pequeño error de cálculo, creo que ha habido un problema sistemático, yo creo, aquí en el informe, porque me salía aquí que tú tenías la vuelta rápida. La tendría en algún momento después, sí, fue Adrián, creo, el que hizo la vuelta rápida, ¿no? Bueno, Xavi, qué lástima que tengamos que decirte que no es la tuya. Pero bueno, aún así, hemos visto un carrerón por tu parte, hemos visto ahí un tiempo bastante bonito. Y Feli, ¿algo que añadir? Yo quiero hacer una pregunta, Xavi, y es que me gustaría saber cuáles han sido las sensaciones de este campeonato, si los coches están igualados, tanto como el Cupra como el Renault. No sé qué coches son, la verdad, pero... Vamos, el Renault como el Seat. El Renault tiene las mismas físicas que el Seat, las mismas, porque de hecho las físicas del Cupra son las del Renault, simplemente se le han cambiado pues ciertas cosas para que funcione el coche, porque un coche de estos pues lleva, por ejemplo, yo que sé, por decir, los instrumentos de dentro, pues no puedes nombrarlos de otra manera porque los objetos tienen un nombre, pero lo único que se ha cambiado no tiene nada que ver más que con el tema de cosas de aspecto, ¿no? Para que funcione. Lo demás, las físicas del coche son exactamente iguales, tanto en potencia como en aerodinámica, como en ruedas, como en todo. Podéis descargarlos, podéis abrirlos y podéis mirarlos, que son iguales. La única diferencia que tienen en el data es que el Cupra mide como un poquito más, yo qué sé, un par de centímetros más ancho o algo así. Sí, se ha visto en la cámara cuando se ha enfocado a Adri que era más ancho el coche. Un poco más ancho. Y tienen peor visibilidad. El Cupra tiene una visibilidad horrible. Con lo cual es muy difícil correr con ese coche. Pero sí, el coche es el mismo coche. Dependiendo del ala que lleves y tal, pues irá de una manera o de otra también, claro. Entendido. Bueno, pues muchas gracias por la info también. Aclara esto para la gente que nos ve. Y Xavi, enhorabuena por esa segunda posi, tío. Muchas. Un carrerón por tu parte. Y nada, nos vemos en la siguiente carrera. Muchas gracias por estar por aquí, tío. A vosotros. Chao, chao. Bueno, ¿con quién vamos a seguir? Vamos a ver si está por aquí. Mira, tenemos a Ricardo Valdeita. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Buenas, muy buenas. Nada, sí, estoy aquí. Ahí está. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te ha ido la carrera? O sea, ¿has tenido una desconexión ahí, no? ¿O ha sido Snowy? No, ha sido My Snowy, el de la desconexión. Ah, ha sido Snowy. Sí. Pues, bueno, pues nada, mi carrera... Sí, mi carrera ha sido... Pues la verdad es que el cambio de setup, al final, que pensaba que me iba a venir bien, la verdad es que no me ha hecho al setup. Hola, hola. Ahí parece que hay un pequeño problema con la conexión, ¿puede ser? Ricardo, ¿estás ahí? ¿Qué ha pasado al final? ¿Me oís? Hola, hola, sí. Hola, hola.
Vale, lo siento. Nada, que decía que con los setups que he estado jugando y cambiando a última hora no me ha venido bien. La verdad, al final no me he hecho al setup y de todas maneras el nivel que hay por delante era muy bueno, o sea que imposible acercarme a ellos. He intentado forzar a ver si conseguía bajar tiempos y me he salido un montón de veces. Y la única posibilidad que tenía un poco de entretenerme en la carrera era, yo creo que a lo mejor con Valle Snowy, que más o menos las últimas carreras hemos andado ahí más o menos igual, pero con el problema de desconexión que ha tenido, pues tampoco le he visto, así que una carrera muy solitaria y bueno, pues intentando bajar tiempos que tampoco he podido, así que nada, me queda mucho por aprender. Yo, Ricardo, he de decirte que tanto como Snowy a ti, de hecho si Snowy nos estás viendo, te digo lo mismo que a Ricardo, quiero daros la felicidad a los dos porque a pesar de la distancia que os ha sacado el líder Danny Hill y demás, habéis tenido alguna que otra pelea y como tú lo has dicho, yo creo que si Snowy no se hubiera desconectado, podéis tener un duelo bastante interesante porque en la primera vuelta se os ha visto allí bastante pegados. Sí, 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 yo creo que habíamos estado igualados un poquito y habría estado más interesante para los dos seguro la carrera. Pero bueno. Yo creo personalmente que para la siguiente, que creo que es en Imola, si no me equivoco, supongo que en esa sí que podéis enfrentaros los dos sin ningún problema. Pero aún así, yo creo que podría ser una muy buena batalla entre tú y Snowy. Sí. Ahí está bien. Bueno, Ricardo, pues a ver si tienes algo más de suerte en la próxima carrera. Esperemos que te vaya bastante mejor. Desde ahí teniendo algunas peleas con la parte media y peleando la parte alta. Y bueno, tío. Puedo decir que he quedado quinto, así que. Sí, sí, sí. Puedo decir que he quedado quinto, en mejor posición. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, bueno, pues Ricardo, muchas gracias por pasarte muchas gracias, por aquí, chicos. Tío. Y enhorabuena, buenas Dani. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Chao. Y a ver, ¿tenemos alguien más por aquí? ¿Tenemos alguien más por aquí? ¿Adri está vivo? Adri no hace entrevista, que Adri está cenando. ¿No? No. Bueno, pues nada. Yo creo que estamos listos por hoy. No nos vamos sin antes recordaros las redes sociales. Ya sabéis que podéis seguirnos en Instagram como Asetero. En Twitch como @asetero1. YouTube y Twitch, que nos podéis seguir como Asetero. Y bueno, ya sabéis que tenéis abajo el enlace de la comunidad de Discord en la que podéis uniros. Ya sabéis que tenemos campeonatos los martes, jueves y sábado. Así que ya sabéis, podéis uniros y hablarnos por aquí, en la que estamos todos por aquí. Y listo, con esto despedimos el directo de hoy. No sin antes decirle a Félix si quiero comentar algo. Yo te doy agradecer a todas las personas que nos habéis visto en directo, a mi compañero Jaime y a mi compañero Marcos por comentar esta carrera, ha sido bastante interesante, y sobre todo los pilotos por alguna que otra batalla que han tenido y demás, y sobre todo, repito, darle la enhorabuena a Dani Gil por la victoria, a Xavi por el segundo puesto y a Adri por el tercero. Bueno, pues con esto nos vamos, muchas gracias, como dice Feli, a los que nos habéis visto, gracias a los pilotos que han estado por aquí, y nos vemos en el siguiente directo. Muchas gracias.